Good evening. Good evening. I need to put my Bluetooth again. ¿Qué pregunto? Perdón, Miss. No, no, les estoy diciendo que necesito conectar mi Bluetooth porque creo que ya agarró. Ah, okay. No, permítame, no, todavía no. Es que puse el nuevo sistema de Windows. Me estaban ofreciendo que pusiera el nuevo sistema de Windows. Entonces, esto me desconfiguró todo. Lo estoy configurando de nuevo. Ah, ya. Porque no me deja escucharlos por medio de mi manos libres. De mi mano libre, ajá. Entonces, yo me conectaba automático, pero ya no me conecta automático. Entonces es lo que estoy revisando ahorita. Pero como todavía no es la hora, estoy aprovechando. Un minuto falta. Sí. Un minuto. Así voy es eso. A desconectar. Uh-huh. Y yeah. Lo voy a conectar de nuevo. Yeah. Ok. Teacher. Dígame. Yo tengo un problema. No había podido entrar a la plataforma. Y hasta hoy entré, pero no encuentro los ejercicios que hemos estado haciendo en clase. Ahí está. Pero no sé si en qué icono, quizás no lo encuentro. Solo he visto el video al principio, el primer video. Ah, por eso es que no los encuentra. Es que los ejercicios están en todo el o sea que si usted se fija arriba hay varias cositas que según usted va viendo las cosas le va a ir caminando. Tiene que poner siguiente. Entonces, donde están los lapicitos es donde están los ejercicios que hay que hacer. Ah, por eso es que no los encuentro. Exacto, no ha llegado a ellos todavía. Está en el camino todavía. Ah, bueno, en el camino. Vaya, no hay problema. Hoy que comparta, bueno, ahorita podemos verlo, permítame, que ya las escucho. Ya es que estaba afligida porque no los escuchaba, pero ya configuré las cosas. Bien. Por ejemplo, aquí está, a ver, aquí está, esa ya es la sección 2, pero todas son similares. Digamos, usted está en la sección 1, así que aquí dice 2 punto y algo. Entonces, este es el objetivo, ¿verdad? Este es 1. Entonces, usted le da siguiente y le va a caer en el 2, ¿verdad? Y en este que dice 2.1. Entonces, aquí va a haber un video. Después le da siguiente y le va a dar otro objetivo. Estos son los objetivos, los que están como en librito. Después le da siguiente y le va a salir este otro video, ¿verdad? Los videos son las clases. Después viene y donde está este lapicito es donde está el knowledge check, que son los ejercicios que hacemos. Ah, pues el lapicito, ¿verdad? No ha llegado. Ah, exacto. Cuando llegue al lapicito, ahí están los ejercicios que hemos estado haciendo. ¿Verdad? Entonces vaya metiéndole porque ya va algo atrasadita, porque ya hoy vamos a terminar la segunda sección y usted va empezando la primera, pero no hay problema, o sea, usted se pone al día. Yo creo que en este fin de semana se pone al día, sí, ¿verdad? Y ya sabe,
Y ahorita, pero lo bueno es que no se ha estado perdiendo las clases, ¿verdad? Entonces, por lo menos ya sabe de qué se trata lo que está haciendo y ya vio los ejercicios, entonces ya va a tener más una idea más clara de qué es lo que tiene que hacer. Y si Okay, no, ahí gracias. está, y si no, ahí está el WhatsApp, ¿verdad? Para las consultas. Una sugerencia, hagan las consultas en el chat general. No se avergüencen que más de alguien tiene la misma duda que usted. Y así, ventaja para mí, porque tal vez la misma duda que usted tiene la tiene otro, y entonces ya de un solo, al contestarle a usted, le despejo la duda a todos los demás. En cambio, si me contactan individualmente, entonces tengo que decir la misma aclaración varias veces, ¿verdad? Entonces, es mejor de un solo en el chat, y así. Incluso ya queda para que lo revisen alguien más que entre. Ah, era la misma duda que yo tenía. Y entonces ya pueden irse de un solo, ¿verdad? Y no se preocupe que todos tenemos dudas. Ese fue lo que vimos ayer, ¿verdad? El verbo to be, cómo ser, el verbo to be, cómo estar, el repaso de lo de los números, ¿verdad? Y nos habíamos quedado que les dije que prefería esperar hasta ahora. Ya les arreglé esto, miren. Ya está arreglado. ¿Se acuerda que me faltaba una parte? Eso. ¿Verdad? En este era, perdón. Este. Wow, what is this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Then, now, open this box. Oh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Ni sabía qué era y después dices, tan interesantes. No, A saber qué iris le compró al muchacho. bien. Bien, entonces eso fue lo que vimos de las otras cosas, ¿verdad? Esto es lo que está en la práctica también. ¿Se acuerdan que esto mismo que vimos aquí era lo que tenían que contestar en el knowledge check? ¿Verdad? Entonces ya iban adelantaditos. Y esto es lo de las yes, no questions con el verbo to be y las where questions. Now, primero voy a leerles yo aquí y ustedes van solo siguiendo la lectura. Después vamos a repetir y vamos a pasar tal vez unos. Cuatro parejas de voluntarios, ¿verdad? Para que vayamos ya repasando cómo hacen ustedes los diálogos. Bien. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. ¿Sí? No problem. Fíjense que aquí yo había puesto solo no problem. Se los aseguro que solo había puesto no problem. Pero esta tontera siempre me lo cambia. Tiene, ¿cómo se llama? Complejo de igual que el celular. Ajá, que le va cambiando la palabra. Ajá, uno escribe una cosa y a la hora de las horas cuando lo mandan no hay nada de lo que uno escribió. Nada. No vale. Ok, and is this your wallet? No, it's not. No, aquí sí me debería equivocado yo. Porque son las letras que están a la par. No, it's not. What is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute.
Wait a minute. That is my wallet. O sea que ambos habían dejado algo en el restaurante. ¿Verdad? Lo que me gusta de la llave de mi carro, esta es la llave de mi carro, esto me lo hizo mi hijo, esta es la llave de mi carro, es que esta tontera suena cuando tocan el carro, ¿verdad? Entonces cuando no encuentro las pinches llaves, entonces voy y le digo a mis hijos, hey, vayan a darle una patada a la llanta del carro. Le da la patada a la llanta del carro y empieza a sonar esta tontera y entonces ya la encuentro. Qué chido. Aquí estoy, dice la llave. Así no estoy perdiendo el tiempo en buscarla. Bien, es que miren, eso es algo clásico, ¿verdad? Yo creo que hoy de vieja pierdo más las llaves que cuando estaba cipota. De cipota nunca perdí la llave. De cipota nunca perdí la llave de la casa. Yo tuve llave de mi casa desde los 7 años, desde que estaba en primer grado. Porque yo entraba ahora diferente de mi hermano a la casa. Entonces, una niña de 7 años con llave de su casa en el colegio y nunca la perdí. Pero bueno, entonces ahí está. Si se fijan, dije cuatro grupos, ¿verdad? Para diálogo. Vamos a necesitar 3 personas por grupo, porque es Kate, Joe y el waiter, ¿verdad? Kate, Joe y el waiter. Entonces ahora, pero ahorita vamos a repasar todos, a repetir todos. Okay. Los que tengan demasiado ruido en su casa, solo escuchen, aunque no los escuche yo, ¿verdad? Y hasta que ya estemos en los grupos, pasamos. Y hay gente que me escribió que como que tiene problemas con el micrófono. No se preocupen, por eso va a ser voluntarios, porque... Si no le sirve su micrófono, no hay problema. Pero traten de resolver esas cosas porque es importante que yo escuche si están diciendo bien las cosas. ¿Ok? Ok. ¡Oh, no! ¿Where are my car keys? ¡Oh, no! ¿Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? Relax. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. No, they're not. I bet they're on the table in the restaurant. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. That is my wallet. Me imagino que cuando dijo que estaba en su bolsillo, se tocó el bolsillo y no se halló la wallet. Bien, entonces, 3 voluntarios. Suban la manita para saber quiénes son los voluntarios. 3 voluntarios. Heidi.
¿Quién más? Yo, Arnoldo Castillo. Muy bien, Arnoldo. ¿Y quién más? Yo. Ok. Entonces, démosle. Ya están los tres. Primero Heidi, después Arnoldo, creo que dijo. Arnoldo, y sí. Después, y después, ¿quién dijo yo por ahí? ¿Ok? Tirsa. Dele, Tirsa. Dele, dele. Oh, no. Where is my car keys? Espero que lo haya leído bien. Ajá. Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're no. They go. They're gone. They're gone. Gone. Perdón. Mm-hmm. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Keys. Your keys. Are these your keys? Are these your keys? Six. Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. Le faltó sí. Sí. Sí, no problem. Sí, lo dije. Uh-huh. No, dije, no se lo oyó. And is this your wallet? No, it's nowhere. Is your wallet, Joe? In my pocket. Wait in a minute, that is my wallet. Okay, thank you. Okay, gracias. Okay, other three volunteers. Lo hicieron muy bien. Son cositas, bien poquito que se equivocaron, pero es hasta lógico, porque ahí dice case, así debería decir, pero se pronuncia keys. Keys. O sea, el o sea, no, la E queda muda. La E queda muda, ¿verdad? No es para que la escriben si no se va a pronunciar, pero bueno. No se la quieren comer. Cabal. ¿Alguien más? ¿Los tres otros voluntarios? Aquí no comemos. Mi coach. Vaya, dele. ¿Y quién más? Amílcar Vázquez. Don Amílcar. Falta uno. Mi coach. Ok. Vaya, entonces empiecen. Oh, no. Where are you? My car key. Keys. Uh-huh. Relax. Key. Are they in your purse? No, they are not. They are gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Uh-huh, okay. Yes, they are. Yes. Uh-huh. They are. Thank you. Uh-huh. Es que yo creo que faltaba uno. Yo por eso estaba diciendo que faltaba uno y ustedes me dijeron que ya estaban completos. Y que son tres personas. Es Kate, Joe y el de waiter. Entonces, yo creo que faltaba uno. ¿Quién nos puede ayudar ahí? Que sea el waiter. Whatever people. Ajá. Supuestamente estamos 21 ahorita aquí. Deberían de sobrarnos, gente. They are sleeping. Tirsa nos puede ayudar. Ok. Ok, entonces usted va a ser la waiter. Entonces, volvamos a empezar. Ok. Ok. Oh, no. Where are my car keys? Relax. Kay, relax, Kay. Are they in your purse? No, they are not. They are gone.
I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? I'm in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, thank you very much. That's thank okay. you very much. Okay. Okay. Solo, cuando dicen I bet, no es I bet, es I bet. Se apuesto, I bet, eso es apuesto. Si usted estuviera jugando, digamos, póker o algo así, algo de apuestas, dice I bet, apuesto. También, cuando como por ejemplo aquí están discutiendo de que dónde estarán las llaves, dice, apuesto a que están en tal lugar. O digamos, como cuando usted sabe que sus hijos van a estar despiertos y apuesto a que todavía están viendo televisión, ¿verdad? Entonces, I bet. Entonces, eso es apostar. ¿Hay otros tres voluntarios o pasamos ya al resto de la clase? ¿No hay más voluntarios? Ok. Entonces vamos con esta. Acuérdense que yo les dije que existían dos tipos de básicos de preguntas. La yes no question, ¿verdad? Que usted las puede responder solo con respuestas cortas, yes y no. También puede dar respuestas largas, yes or no, ¿verdad? Pero básicamente usted dice sí o no, ¿verdad? Y están las otras que son las WH questions. Estas WH questions piden información. Entonces usted no puede decir solo sí o no. O sea, por ejemplo, si usted va saliendo y su mamá le pregunta, are you leaving? Usted va a decir, yes, I am leaving, ¿verdad? Entonces, y ya le contestó. O solo dice, yes, I am. Ya le contestó. Porque ella solo le preguntó, are you leaving? Pero si ella le pregunta, where are you leaving? O sea, ¿hacia dónde vas? Usted no le puede decir solamente, yes, I am leaving. Sí, me voy. O sea, tiene que decirle para dónde va, ¿verdad? Y eso es clásico en la mamá. Usted no puede salir sin que su mamá le pregunte para dónde va. Algunas veces ni siquiera voy a salir y me dice, ay, ¿cómo veo que andas bien, tipa? Y yo, Dios, ¿cuál? No, madre, no voy a salir a ningún lado, tengo clases. Porque para estar en la clase aquí con ustedes me tengo que vestir, no voy a andar así como ando en la casa, ¿verdad? Y entonces y me dijo, como veo que andas tipa, creí que ibas de salida. No, madre, voy a mi clase, me dijo. Entonces, pero de todo lo quieren saber las mamacitas de uno. Bueno, entonces aquí están los dos ejemplos clásicos. Está la yes no question, están aquí a la izquierda, y las WH questions están a la derecha. Entonces, repeat after me. Is this your wallet? Is this your wallet? Yes, it is. Yes, it is. No, it's not. No, it's not. Si nos fijamos aquí, va el verbo to be, y el complemento se podría decir, ¿verdad? La respuesta va yes, coma, it is. O sea, it, la wallet, ¿verdad? Is, el verbo to be. Entonces, cuando dice no, es no, coma, it's not. O sea, no, no lo es, ¿verdad? Entonces, pero es importante que después del yes lleve una coma y después del no también. O sea, que no se les olvide que va esa coma allí.
Entonces vamos con el otro. Vamos con el otro. Este, where is your wallet? ¿Verdad? ¿Dónde está tu billetera? It is in my pocket. Está en mi bolsillo. Entonces, are these your keys? Yes, they are. Fijémonos aquí. Aquí dice, is this your wallet? Este es para singular. Entonces dice, yes, it is. Pero aquí dicen, are these your keys? Aquí este es plural. Entonces respondemos plural. Yes, they are. O sea, hay que ser consistentes. Si le preguntan singular, responde singular. Si le preguntan plural, responde plural. ¿Verdad? Y después dice, where are my keys? They are on the table. Where are my keys? They are on the table. ¿Verdad? Entonces aquí estamos. Con las yes, no questions, como les digo, puede ser respondida solo con yes o con no. Pero a la hora de responder, aunque sea short answers, usted no solo dice sí o no, sino que tiene que ser yes, it is, or yes, they are, depende si es singular o plural, no, it is not, or no, they are not. O sea, tienen que decir yes or no, coma, el sujeto y el verbo. Y si es not, o sea, si es negativo, tiene que poner el not al final. O sea, esas son las short answers, ¿verdad? Fijémonos cómo va en la estructura. Y después están las WH questions, que estas están pidiendo por información. Entonces, usted no puede decir solamente yes, it is, or no, they are. Se tiene que dar la información que le están preguntando. Y para eso también tenemos que saber cuáles son las WH words, o sea, ya se la voy a poner por aquí. Este, yes. There is a structure. No. Entonces, esta es, este, como las, la, estructura, la fórmula, structure. Como la fórmula para que usted pueda hacer sus yes, no questions, ¿verdad? Va el verbo to be primero, después, ya sea que sea singular, si es singular, lleva this, y si es plural, lleva this. Y el complemento, ¿verdad? Entonces, fijémonos. Is es singular. Entonces, ocupamos this. Is this your wallet? Are these, ¿verdad? Porque es plural, entonces vamos a poner are your keys, ¿verdad? Are these your keys? Entonces, si estamos preguntando singular, aquí vamos a poner un nombre en singular. Si estamos preguntando en plural, aquí vamos a poner un nombre en plural, ¿verdad? Porque se entonces, ve bien bonita la cara de su foto. Entonces. Entonces tenemos aquí, estas son algunas de las WH words que podemos estar utilizando, ¿verdad? Who, what, when, where, how, and why. Estas son algunas de las WH words que podemos utilizar. Entonces, este, y siempre vamos a seguir una estructura. Después de la WH word,
va el verbo to be. Después del verbo to be va el sujeto y después va el complemento. Entonces, esa es la estructura que va para las WH questions with be. Y aquí tenemos un cuadrito que sería bueno incluso que ustedes lo imprimieran para andarlo siempre y andarlo repasando. ¿Cuándo vamos a utilizar who? Cuando estemos preguntando sobre personas. Por ejemplo, who is that? ¿Quién es ese? It's Jack. What se ocupa con, o sea, para preguntar como cosas generales y también para preguntar sobre cosas o animales. Entonces, what are you looking for? O sea, ¿qué es lo que anda buscando? Otro clásico de las mamás. No lo pueden ver a uno que anda buscando algo porque ya le están preguntando y que anda buscando, ¿verdad? Y entonces, y es que ellas siempre van a encontrar lo que usted anda buscando más luego. Entonces, what are you looking for? A pen, ¿verdad? O sea, estoy buscando un lápiz. No. Lapicero es pen. Entonces, when. Ese se ocupa con tiempo, ¿verdad? Con tiempo. When are you leaving? O sea, ¿a qué hora te vas? ¿Verdad? At six. Where with places? Where do you live? In that house. O puedo decir el departamento o el país en el que vive, ¿verdad? Which, to make choices. Entonces, cuando usted ocupa which, usted está ocupando más de una cosa en la que deben de escoger. Por ejemplo, which one do you prefer? Y usted le va a enseñar dos cosas. Entonces, esta o esta, ¿verdad? Which one. Alguien me está manchando mis cosas. Después, va why. Asking for reasons. El why es preguntando por razones. Y va, cuando usted conteste, va a decir because. O sea, why, cuando usted, siempre que le pregunten why, usted va a contestar because. Por ejemplo, why do you come? Because I want to see you, ¿verdad? Entonces, how long? Hay alguien que está traveseando los controles y me está manchando mi diapositiva. How long es sobre tiempo también. Entonces, how long will it take? ¿Cuánto va a tomar? Esto podría ser, digamos, que ustedes van en camino para algún lugar. How long will it take to get to, qué sé yo, San Vicente, ¿verdad? Usted está en San Salvador, va para San Vicente y quiere saber cuánto le va a tomar llegar, ¿verdad? Entonces usted dice ahí la cantidad de tiempo. Entonces, how far es cuando usted está hablando de distancia. O sea, una cosa es el tiempo y otra cosa es la distancia. Porque, por ejemplo, en mi caso aquí, en la mañanita que voy a dejar a mi hijo, me puedo tardar hasta una hora en llegar. Pero al mediodía, pero en la tarde que lo voy a traer, me tardo como 15 minutos en ir y venir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está tan lejos. Pero en la mañana hay tanta trabazón que me toma hasta una hora en llegar. Entonces, una cosa es how far, porque queda la misma distancia. Pero how long es la diferencia, porque me tardo más por la cantidad de vehículos. Entonces, how much is for amount, ¿verdad? How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? Y how many es para quantity. O sea que el how much se ocupa con más nouns. Y el how many se ocupa con can nouns. Entonces tenemos, how many pupusas do you want? ¿Verdad?
Yo no sé cuántas ustedes se comen, pero yo normalmente me como 3, ¿verdad? Si son pequeñas. Porque si son de así como las pupusas locas, esas solo me como la mitad de una. Y que son exageradas, son así. Yo alcanzo a comerme solo la mitad de una. Pero, ay, estoy soñando con comer con loroco. Tengo 4 años de no comer pupusas con loroco. ¡Qué crimen! ¿Verdad? ¿No se dan los loroques ahí donde usted vive? Aquí en Panamá no hay loroco. Es más, uh-huh. ya le dije al ministro, al Licker, que nos tenemos que ver y me tiene que dar una semilla de loroco porque tengo que sembrar loroco aquí. Yo de abusiva. Mire, ministro Licker, yo voy en diciembre para allá. Usted, nos tenemos que ver y me tiene que conseguir semillas de loroco. Así que ahí vea si no me las ha conseguido, porque ya le dije. Bien, entonces ya terminamos aquí. ¿Verdad? Ya terminamos aquí y vamos por la otra. Bien. Con esta, sí, vamos a empezar. La lesson 4. Entonces, tenemos, este es Nelson Mandela, este señor me cae bien. Bien, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. La educación es la arma más poderosa que usted puede utilizar para cambiar el mundo. O sea que para cambiar el mundo necesitamos educarnos. Y a propósito, no es, aquí no se trata, para mí en mi o sea, yo soy docente y soy hija de docente. Sí, mi mamá ha sido normalista, pero de la de verdad, ¿verdad? No como Sánchez Serén. No, pues sí, que hay que hacer la aclaración. Y yo estoy consciente que no solo en el aula se recibe educación. Es más, ustedes miran cuánta gente ahí, nada menos en el, ahí mismo en la asamblea, supuestamente abogados, supuestamente tienen sus títulos y todas las cosas, pero a cual más malcriado, o sea, no dejan ni siquiera hablar decentemente y con orden, ¿verdad? Pueden estar ahí gritando como que son, pero ni las mercadeñas, porque usted llega al mercado, por ejemplo, el excuartel, y ahí la gente lo trata a uno bien, o sea, si a usted nunca se lo han cuenteado, ahí se lo cuentean, hijo, o sea, uno sale con el autoestima bien alta ahí, porque corazoncito precioso que anda buscando. Mire, bella, aquí le tenemos tal cosa. O sea, ahí, ¿qué va a llevar, mi amor? Sí, ¿qué va a querer, mi amorcito? Mire, aquí le tengo tal cosa. O sea, lo tratan tan bien a uno que, como le digo, ni las mercadeñas. Hasta lo jalan de la mano a uno. Sí, ni las mercadeñas se comportan mal como se comporta esta gente, porque dicen, parece mercado, no, discúlpenme, yo en el mercado no me tratan así de mal como se tratan esos. Entonces, el único lugar donde uno se siente querido. Cabal. La educación no es solamente en el salón, porque usted puede tener un montón de títulos y ser un gran mal educado, ¿verdad? La educación no es solamente en las aulas. O sea, en las aulas usted le pueden dar información o explicarle cómo usar la información, pero la educación muchas veces va desde la casa, ¿verdad? Desde la casa. Y hay personas que han sido criados por personas que ni siquiera fueron al colegio y son personas muy educadas. Yo me acuerdo que mi abuelita, se podría decir, como dicen en mi pueblo, en Antillos aprendió a hablar, a leer,
Pero mi abuelita, o sea, el saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eso era religión, ¿verdad? Entonces, y ¿cómo se llama? Yo siento que los abuelos de uno eran muy educados y lo trataban a la gente de usted y con un gran respeto y se daban a respetar también. Entonces, yo siento, y eran gente que no recibieron una educación formal como debe de ser, y son mucho más educados que muchos doctores que veo yo por ahí, o máster con los que yo tengo que ver, y digo yo, no, la educación no está solamente en el salón de clases. La educación es algo que ya la gente ya trae para ser así, o desde su casa, como les digo, le inculcaron educación. Porque vaya, yo veo que hay gente que ya ni saluda. Yo veo que hay cipotes que ellos bien galán van sentados en el bus. Yo me acuerdo que cuando yo, desde que yo estaba chiquita, mi mamá me decía, si usted mira que entra una mujer embarazada o una anciana, usted se levanta y le da el asiento. ¿Verdad? Y como les digo, yo desde los 7 años me manejaba yo sola, yo llegaba sola a la casa y todo. Y yo eso lo tenía bien claro, que si yo miraba una mujer embarazada o un anciano que subía al bus, yo le cedía mi asiento. Hoy no, nada de eso, o sea, toda esa educación de antes ya se perdió. Pero bueno, es cierto. Tenemos que preocuparnos por volver a dar todas esas cosas, porque si nosotros no lo enseñamos, ellos no lo van a aprender. ¿Verdad? Entonces, y yo insisto en este vocabulario. Your guard. Este era 2.6. Era, yes, no, questions. ¿Verdad? Y esto ya, como lo acabamos de ver, nos lo vamos a saltar. Y aquí están las WH questions, ¿verdad? Que ya vimos también cuáles son, qué son estas, las WH words y para qué sirve cada una. Entonces nos vamos a lo que es el knowledge check. Y en el knowledge check es el 2.4. Vaya. Vaya. Tenemos las imágenes. Ah, no, ese ya lo hicimos, ¿verdad? Sí, fue el que hicimos ayer. Ya lo hicimos ayer, el último. Fue el que hicimos ayer, ajá. Entonces, el que nos toca ahora es el 2.7. Entonces, tenemos complete the conversation, select the correct answer for each sentence or question. Vaya, una preguntita. ¿Quieren hacerlo que ustedes vayan ayudando o lo vamos haciendo entre todos y después vamos a verificar? I suppose entre todos. Entre todos, okay. Entonces, number one. This your umbrella? No, it's not. Entonces, si está diciendo no, it's not, ¿cuál sería la pregunta aquí? Is. Is. Y con mayúscula, ¿ok? Is. Is this your umbrella? ¿Verdad? Entonces, number two. These your keys? Are. Cuando dijimos que este es para plural. Y aquí hay un nombre en plural. Entonces, ¿qué iría aquí? Are these your keys? Yes, they are. Thanks. Entonces, vamos con Are my glasses? Where? They are on the table. Where are my glasses? They are on the table. Mm-hmm. Entonces, is this my pen? No. It's not. It's mine. Okay, entonces vamos a ver. Not. Excellent.
Siri. Este, ¿quieren verificar las respuestas con respecto a lo que ustedes hicieron? Is this your umbrella? Repeat. Is this your umbrella? Is this your umbrella? No, it's not. No, it's not. Are these your keys? Are these your keys? Yes, they are. Thanks. Yes, they are. They are the thing. Where are my glasses? Where are my glasses? They are on the table. They are on the table. Is this my pen? Is this my pen? No. No. It's not. No, it's not. It's mine. It's mine. Enviar. Sí, ya está enviado. Okay, vamos con el siguiente. Bien, entonces ahora tenemos otro objetivo. Vaya. 2.7, no le cheque, eso ya lo hicimos. Y entonces aquí vamos con simple present positive and negative. ¿Verdad? Tenemos I, we, you, and they. Bueno, pero este no, lo vamos a dejar para despuesito. Este sí. No, porque es este holder también. Ah, aquí está. By the end of this class, you will learn how to form statements with there is and there are. Also to use some, no, and any when referring to different objects. Permítanme. Okay, in this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. Location of different objects. Entonces, hoy vamos a ocupar lo que son las prepositions, ¿verdad? Entonces, aquí yo les puse que es una preposición porque este, en la plataforma les dicen cómo usarla y cómo se puede ir y qué significa cada cosa, pero no les dieron una explicación de qué son las preposiciones, entonces yo sí se los pongo. Entonces, a preposition is a word or group of words used before a noun, a pronoun, or a noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationship, or to introduce an object. Some examples of prepositions are words like in, at, of, and to. Entonces aquí, aquí hay tres que pueden ser ocupados tanto como prepositions of time como prepositions of location, okay, or places. Entonces, este in lo ocupamos para hablar de algo general, para hablar de algo más grande. On es para hablar de algo más específico o más pequeño que el de in. Y el very specific es el at, ¿verdad? Entonces, con respecto al tiempo, por ejemplo, este que es más grande y más general, se habla sobre siglos, décadas, años, meses y semanas.
¿verdad? Entonces decimos de 1800s, de 80s, de 1970 o de 1981, July, May, en 2 weeks. Entonces aquí podemos decir in the 1800s, in the 80s, in 1970 or in 1981, or in July, or in May, or in 2 weeks. O sea, eso es para hablar sobre tiempo, ¿verdad? Y para algo un poco más específico decimos on May the 7th. O sea, ahí estamos diciendo el 7 de mayo, ¿verdad? On my birthday, o sea, porque su cumpleaños es un día específico. On Friday or on the weekend, ¿verdad? Entonces, eso sería para más específico. Y cuando hablamos de at, es cuando ya estamos diciendo las horas, ¿verdad? At 7 a.m., at 12 o'clock, at 5 p.m., sí, ya estamos dando más específico con respecto al tiempo. Y cuando estamos hablando de locations, por ejemplo, para decir un país, una ciudad, ¿verdad? O un vecindario. Entonces ahí se ocupa in. In England, in London, in Chinatown. ¿Verdad? Chinatown es un vecindario. Entonces, on, cuando estamos hablando de calles o de avenidas. On Oxford Street or on the corner. ¿Verdad? O sea, on. Cuando usted ya da una dirección específica, digamos, on Vista Hermosa Avenue, ahí es on, ¿verdad? Y para decir at, es cuando ya usted está dando una dirección más específica, por ejemplo, cuando usted ya da el número de la casa, ¿verdad? En este caso dicen at 734 Oxford Street. O cuando usted dice que se va a ver con alguien en un lugar específico, por ejemplo, dice I see you at church. Te veo en la iglesia, at church. O también te veo en Metrocentro, I see you at Metrocentro, ¿verdad? Pero ya están dando usted un lugar en específico donde se van a encontrar. Entonces, entre las preposiciones de lugar, estas son usadas para mostrar una posición o una locación de una cosa con respecto a otra, ¿verdad? Y esto responde a la pregunta where, ¿verdad? Entonces tenemos, to refer to a place, we use the preposition in, the point itself, at, the general vicinity, on, the surface, and inside, something contained. They will meet in the lunch room. She was waiting at the corner. He left his phone on the bed. Place the pen inside the drawer. ¿Verdad? Aquí estamos explicando cada uno de los usos que se dan para cada uno de las preposiciones. ¿Verdad? The bird flew over the house. O sea, cuando hay un espacio entre una cosa y otra, es over. Porque si está topando, es on. Digamos que usted pone algo en la mesa, es on the table, porque está topando. Pero si usted tira algo, qué sé yo, una pelota o algo, y no topó en la mesa, entonces pasó over the table, o sea, pasó sobre la mesa, ¿verdad? Y está el above, que es todavía más lejos, digamos, el techo, la lámpara que está en el techo, eso está above,
¿verdad? Porque está más lejos de donde usted está. Y digamos, below es cuando digamos que aquí está la tierra y usted empieza a abrir un hoyo, entonces esto está below, está abajo, ¿verdad? Abajo, below. Entonces, under es también abajo, pero vaya, por ejemplo, beneath es como cuando usted tiene una alfombra y hay algo que usted pone abajo de la alfombra. Entonces, ese está beneath the carpet. También cuando usted se acuesta en la cama y se pone la colcha, usted está beneath the sheet, ¿verdad? Está debajo de las sábanas. Entonces, vamos a ver. Hay varias. Todas estas son preposiciones. Y aquí les estoy explicando una por una cómo se utiliza, ¿verdad? Fue bastante información que conseguí para ustedes. Ya la vamos a leer, pero aquí sí voy a necesitar que me ayuden porque es bastante. Entonces, aquí estas son de las más comunes. Entonces, las prepositions of place. Aquí, repeat after me. Where are the keys? Where are the keys? Where are the keys? The keys are in the box. The keys are in the box. O sea, in es cuando está dentro, ¿verdad? The keys are in front of the box. The keys are in front of the box. Eso es el frente de. The keys are behind the box. The keys are behind the box. Behind es atrás, ¿verdad? Entonces, in front of está enfrente. Behind, atrás. ¿Ok? Behind. In front. Vale. Entonces, tenemos lo que les explicaba. On. Está topando, ¿verdad? Where are the keys? The keys are on the box. On the box. ¿Verdad? Están sobre la caja. Que si se fijan, hasta le dieron vuelta a la caja, porque no están dentro de la caja, sino que están sobre la caja. Entonces, on the box. The keys are next to the box, a la par de la caja. Next to the box. The keys are next to the box. The keys are under the box. The keys are under the box. Están abajo de la caja. The keys are under the box. Right. Entonces aquí estas son algunas preposiciones que ustedes tienen que responder, ¿verdad? Para hablar, digamos, dice, the books are in the school bag. Está dentro. The DVD player is next to the TV, ¿verdad? Next to the TV. The map is under the newspaper. Under the newspaper. Este newspaper. Es el Miami Herald. después, the chair is behind the desk. The wallet is on the purse. Mm-hmm. Entonces, the cell phone is next. Podría ser next y podría ser in front. In front of the address, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Sí, cualquiera de los dos. Okay. Es que ahí no se entiende muy bien cómo está la foto.
¿Verdad? Okay. Entonces, vamos a ver. Todo esto tenemos que leerlo, pero me tienen que ayudar ustedes porque yo solita me canso. Cielo santo. Bien, entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a trabajarlo así. Ustedes alcanzan a ver los nombres de sus compañeros, ¿verdad? Aquí en de la gente que está aquí adentro. Bien, entonces vamos a hacer una cosa. Yo voy a empezar y voy a escoger a cualquiera de ustedes para que continúe. Entonces, estés en pendiente, ¿verdad? Porque usted no sabe quién lo va a llamar a cuándo. Entonces, después, digamos que yo digo Arnoldo. Después de que yo lea, digo Arnoldo. Entonces, usted, Arnoldo, va a seguir de donde yo me quedé. Excelente. Y cuando usted termine, va a escoger quién va a ir después de usted. Y así vamos a ir. Entonces, todos tienen que ir leyendo, porque cuando a usted le digan, usted tiene que continuar, ¿verdad? Entonces, el que no esté listo, entonces le vamos a poner penitencia. Okay. Va a tener que baile. Que baile el pomponte. El bailar el pomponte. Bien. Entonces, voy a empezar. They will meet in the lunchroom. Entonces, Tirsa. She was waiting at the corner. Okay. Usted. Katie. Okay. Headley is phone on the bed. Excellent. Vaya, escoja quién va a decir. Nancy. Okay. Place the pen inside the driveway. Okay. Escoja. Go. Cecilia. Cecilia. The bird fly over the house. Flew. Es el Christian. Pasado. Usted lo dijo en presente, es en pasado. Ajá. Christian. ¿Lo puedo repetir? Hola. The bird flew over the house. Ajá. Cristian Cortés. Escoja a alguien más, ese está dormido. Hola. No, ¿me escuchan? Cristian. ¿Escuchamos? Cortés. Yes. Ah, vaya. Ajá. Él yes, yes. Vaya, lea el siguiente. Yo creo que tiene problemas con la conexión. Cristian tiene problemas de conexión. Escojamos a alguien más porque no se le entiende. Escoja a alguien más que no se le entendió naditita, el pobrecito. Hello, la que escogió a Cristian, escoja a alguien más porque a Cristian no se le entendió nada. Coach, aquí está lloviendo fuerte. Sí, me imaginé, algo así. Se oye que hay una gran interferencia. Aquí llueve. ¿Quién va en vez de Cristian? Nancy Gutiérrez. Hello. Ajá. The place where on the shelf. Were on the shelf above the cups. Okay, excellent. Escoja quién va después de usted. Diego Velázquez. Okay, Diego. Bueno, Arnoldo. Okay. Basement are dog below ground. Okay. ¿Saben qué significa eso?
Basement son los sótanos. Entonces los sótanos son dog es como abiertos o ¿cómo se llama? Cuando usted está, ¿cómo se llama? Ay, se me ha olvidado. Dig es cuando usted está excavando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces son los sótanos son excavados abajo del nivel del piso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces usted por ejemplo, cuando van a construir algo que lleva sótano, hacen el gran hoyo para abajo, ¿verdad? Entonces, y después van construyendo para arriba. Entonces, eso es lo que están describiendo aquí. Ok. ¿Verdad? Vaya, escoja quién va después de usted. Damaris. Damaris. There is hardwood beneath the carpet. Ok, thank you. ¿Entendieron qué significa eso? Carpet. Carpet es alfombra. Ah, ok. Entonces, hardwood es ¿cómo se llama? Como tablas de madera, pero de madera fuerte. O sea, en Estados Unidos construyen mucho con madera. Entonces, los pisos los hacen de madera, pero es una madera resistente. Entonces, por eso es que ocupan bastante alfombra ellos, porque encima de la madera ponen la alfombra, ¿verdad? Ok. Coja quién va después de usted. Ok, Glenda. Glenda. ¿Escoja alguien más? ¿Que Glenda se nos durmió? ¿Escoja alguien más, hija, por favor? Ana Maritza Palacios. Ana Maritza Palacios. Mire, usted tiene mala suerte para cogerse a la gente. Está durmiendo. Marisol Vargas. No quieren Marisol hablar. Marisol Vargas. No quieren hablar. Solo los dormidos escogen. Okay. Okay. Mire, por eso que no hablan en el micrófono. Despertándolos. Por eso que no hablan en la cámara para que no los vean durmiendo. Sí. Ya me llamo. Sí, es que Marisol Vargas. Hola. Vaya. Ya llegó, ya vino. Aquí está, The Squirrel. Ya despertó. The Squirrel. Hello. Hello. Hola. Ahí. ¿Quién va? Usted. Marisa. The cat is The cat, The Squirrel. The squirrel hide the nuts under a pile of leaves. Ajá, excelente. ¿Escoja quién va después de usted? Pero no sí. De los que están dormidos. Sí, no, hay alguien ahí que no tiene nombre, sino que el nombre del teléfono le ha dejado Galaxy Grand Prime. Sí. Amílcar Vázquez. Ahí. Ajá. Usted see the cat? Yeah. The cat is hiding underneath the box. Okay. ¿Entienden eso? Underneath. Sobre. No, debajo. Debajo de la caja. Debajo, o sea, de la caja. Debajo de la caja. Under, o sea, que aquí está la caja y el gato se ha metido ahí abajo. ¿Qué? ¿No se ha fijado que los gatos son originales para meterse en ciertos lugares? Sí. Se meten en unos lugares que ni parece donde se van a meter. Uh-huh. Vaya. Entonces, ahora dice, to refer to an object higher than a point, we use the preposition over. Lo que les dije, ¿verdad? Over. Va arriba.
Entonces, en above, above también va arriba, pero es como más arriba que over. Digamos que si usted tira algo y pasa así, es over. Pero si está mucho más arriba, es above. ¿Verdad? Entonces, to refer to an object lower than a point, we use the prepositions below, beneath, and under, and underneath. O sea, todo eso significa como más abajo y más abajo, ¿verdad? Entonces, este, vaya, ya son las 10. Este, vamos a revisar el check knowledge, y para las siguientes clases ya sabemos que tenemos pendiente leer desde aquí, ¿verdad? Porque algunas veces nos hacen falta este material para cubrir, entonces ya sabemos que vamos a ocupar el de la lección 4, ¿ok? Pero antes de irnos, okay, vamos a revisar el knowledge check para que ya quedemos sin estar pendiente de eso. Uh-huh. Y además que hay gente que ¿cómo se llama? Se tiene que poner al día. Bien, entonces vamos con el del 2.10. Entonces dice, ver las fotos y poner la respuesta correcta. Entonces, aquí, esto ya lo hicimos. Yes. Entonces, the books are in the bag. No me acuerdo cómo era que decía ahí, school bag, algo así, pero decía otra cosa. Pero ahí vamos a revisar. Después dice, the DVD player is next to the TV. TV. ¿Verdad? Y este, the map is under the newspaper. Under the newspaper. Después, the chair is behind. Is behind the desk. Behind the desk. The wallet is on the purse. On the purse. Y the cell phone is in front of the address. That's okay, aquí tenemos para escuchar, entonces eso lo pueden escuchar ustedes y ver si lo que escribieron aquí está correcto, ¿verdad? Okay, entonces sí. Lo verificamos y lo vemos, ya sea que ustedes me pregunten por WhatsApp o lo vemos el lunes, ¿verdad? Entonces, este, adelanten lo más que puedan durante el fin de semana, ¿verdad? Aprovechemos. Uh-huh. Este, acuérdense que para la otra semana vamos ya con el midterm exam. Entonces, aprovechemos a adelantar todo lo que podamos para que si hay cualquier duda o consulta, las podamos este, despejar la próxima vez. Se me cuidan, mis amores. Bendiciones. Have a nice weekend. See you. Me too. Bye bye. Take care. See you. Bye.